Rodrigo. Te conozco desde que tenés 17 años. No te puedo mentir ni nada. Nada, nada. Cuando yo era... No, te puedo mentir. Sabemos todo. Y vos también sabés. Sí. Pero, ¿cuándo supiste que ibas a ser cocinero? Mirá, que me gustaba la cocina desde muy chico, porque era... ¿Viste las familias italianas, las familias españolas, las familias judías? El Morphy es el centro de la reunión. Y todos cocinan y viajar tenía que ver con ir a mercados, ir a meterse en un pueblito a ver qué queso hacían. Y me encantaba y creía que había un arte y algo maravilloso detrás. Yo siempre fui muy creativo. Entonces, siempre me gustó. Pero mi viejo es abogado y yo tenía que ser abogado. Y no, medio que no me lo cuestioné. Y estudié Derecho y Administración de Empresas juntas, un poco porque era lo que se suponía, pero con cierta bronca y cierta rebeldía interna que dije, la voy a terminar. Y terminando la carrera, creo, esto con muchos años, después de muchos años de análisis, llegué a la conclusión que la cocina no era mi vocación. Lo hice más que nada por rebeldía. Lo hice porque, ¿con qué le puedo romper la cabeza a mi viejo? Y elegí la cocina. La verdad que, sí, como te dije, siempre me gustó, pero me necesité mucho para hacer la mía porque me era difícil el trabajo manual, me era mucho más fácil el trabajo intelectual que el trabajo físico y me llevó tiempo, me llevó mucho tiempo de cambiar mi chip para poder dedicarme a la cocina. Después encontré en la cocina tantas posibilidades de desarrollarte. Puedes escribir, puedes dar clases, puedes hacer comida para una noche todos los días en un restaurante o para un evento, que son dos cosas completamente distintas. Podés dar de comer para saciar la necesidad elemental del hombre de alimentarse o cocinar como artista. O sea, es tan, tan enorme que vos podés jugar bastante. Nombraste una cosa que a mí me parece graciosa, que es que vos querías romperle la cabeza a tu papá. ¿Y sos consciente que le rompiste la cabeza a mucha gente con tu cocina? Sí, un poco sí. Creo que si le pones, si tenés, yo soy creativo y lo tenía, esto lo tenía conmigo, me ayudó un montón. Y esto de haberme formado como abogado y como administrador de empresas también me ayudó en la cocina, porque uno cocina para los demás y uno está trabajando en una cosa que es un negocio comercial. Por más creatividad y genialidad que tengas, si eso no funciona, no se vende y no podés seguir haciendo, tenés que bajar la cortina y se terminó. La verdad es que creo que si le dedicas una gran pasión y tenés algo de capacidad, creo que te puede ir bien y lo podés llegar a disfrutar un montón. Creo que es eso, es comprometerte con meterle pasión, meterle corazón, meterle amor a una actividad. Y ahí salió lo que salió, un poco, con esto de enamorarme yo de la cocina, enamorarme de esta cosa de levantarme muy temprano para tener que ir a un mercado y con la cara de dormido más grande del mundo pedirle que me muestre a ver las branquias de un pescado a las 6 de la mañana. Es decir, bueno, ¿qué necesidad tengo de oler olor a pescado a las 6 de la mañana? Pero encontrabas un disfrute y era mágico, ¿no? Y nombraste dos o tres veces algo que a mí me gusta cuando se mixa con otra cosa. ¿La cocina es arte? Yo creo que en algún momento para mí fue arte. Hoy para mí es servicio, es otra cosa. Pero en algún momento uno tiene el delirio de artista, ¿no? Sí. Y viste que el cocinero de unos años para acá se convirtió en rockstar, Entonces hay un delirio que creo que por suerte se está pasando. Ya es como que era una especie de pandemia de los cocineros, que teníamos esta cosa de demostrar cuán creativos y cuán geniales éramos. Y en realidad hoy la realidad es que los cocineros vamos mucho más por satisfacer la
el paladar o la cabeza o la necesidad del comensal, mucho más que porque nos aplauden y nos digan qué artista increíble que sos. Creo que eso va quedando un poco atrás. Fíjate, esta cosa de los menús, de un menú de 8 pasos, de 10 pasos, donde vos venías a mi restaurante y yo no tengo carta, no tenía carta. Tenía que vos te sometías a mis caprichos. Y era, yo tengo que ir a probar todo lo que este chico me impone. Y hoy no. Hoy creo que estamos mucho más atentos a qué quiere la gente, qué le gusta, cómo la puedo mimar. Y eso no tiene que ver tanto con es un arte, sí, pero no tiene que ver tanto con el cocinero como artista, que me parece que pasó un poco de moda. O sea que la cocina se democratizó. Absolutamente, por suerte, sí. Gracias. Un placer.